Bien, señores, aquí Coach Pérez con Rayas hablando del pivoteo en segunda base, por segunda base. Solamente queremos llegar temprano a la base para asegurarnos que agarremos un out, ¿ok? En pie izquierdo a la base y para donde venga la pelota vamos a tirar el pie derecho. Si la pelota viene para este lado acá, acá, pie derecho. Si viene hasta ti, pum, para atrás. Siempre saliéndonos de la base para asegurarnos que el corredor no venga a abrir nosotros. O sea, solamente las high school y eso, el corredor tiene que salir directo a la base. No puede ser ti. So, si obtengamos aquí, de tercera base, la pelota viene por aquí, vamos a buscar la bola con el pie derecho y listo para tirar la bola. Ok, so, cuando la pelota está en el hueco desde el short o a tercera base del hueco, que usualmente vamos a agarrar un solo bajo, queremos contar como un primera base. Llegamos aquí, pongo primera base, agarramos la bola y siempre buscando para ver si hay otra jugada por allá. Ok, so, cuando la pelota está en el hueco, asegúrese de coger un out. Eso es lo más importante de segunda base del play, asegurarse un out. Los dos outs no son garantizados. So, ya cuando estás más viejo y más experimentado, o sea, puede hacer lo que quiera con la base. Quedarte atrás, ver la bola, cruzar la base, pasar tiempo a la bola, hacer muchas cosas. Siempre los pies aquí al lado puede hacer también, pum, saliendo de la base. Siempre ya cuando usted es más grande y más experimentado, tú puedes hacer lo que tú quieras con la base, mientras estés en confianza de lo que puedes hacer con la base. ¿Ok? Muchas gracias.